Hoy de Anton Chejov leeremos el cuento de título El consejero secreto. Antes de dar comienzo, dos frases del genial Anton Chejov. Una. Solo durante los tiempos difíciles es donde las personas llegan a entender lo difícil que es ser dueño de sus sentimientos y pensamientos. 2. Aislarse en el trabajo creativo es mejor que las críticas negativas que no hacen nada en absoluto. Y ahora, damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. El consejero secreto. Un cuento de Anton Chejov. A principios de abril de 1870, mi madre, Claudia Arjipovna, viuda de un teniente, recibió de su hermano el consejero secreto Iván una carta fechada en Petersburgo en la que, entre otras cosas, aparecía escrito: la enfermedad del hígado que padezco me obliga a marcharme todos los veranos al extranjero, pero como en el momento actual no dispongo de dinero para hacer el viaje a Marienbad, es muy probable, querida hermana, que este verano lo pase en tu casa de Kochuevka. Cuando mi madrecita leyó la carta se puso pálida y todo su cuerpo empezó a temblar. Luego, su rostro expresó una mezcla de risa y llanto. Lloraba y reía a la vez. Esta lucha entablada entre el llanto y la risa me ha recordado siempre la oscilación y el chisporroteo de una vela encendida a la que se salpicara con agua. Después de releída la carta, mi madrecita congregó a toda la familia y, con voz entrecortada por la emoción, empezó a explicarnos que los Kutázov habían sido cuatro hermanos, que uno de los Kutázov había muerto siendo todavía un nene, que otro, militar de carrera, murió igualmente, que el tercero, había que decir sin ánimo de ofenderle, que era actor, y que el cuarto... Al cuarto no se le alcanza con la mano, exclamó extendiendo esta. Es mi hermano. Crecimos juntos y sin embargo tiemblo, tiemblo. Es un consejero secreto. Un general. ¿Cómo voy a poder recibir a ese ángel mío? ¿De que yo, una tonta sin instrucción ninguna, voy a ser capaz de conversar con él? 15 años sin verle. Andriushenka, se dirigió mi madre, cita. Alégrate, tontín. Es para tu suerte, para lo que Dios nos lo manda. Una vez que nos subimos, aprendido con el mayor detenimiento la historia de los Kutázov, en la hacienda se armó ese barullo que solo estaba acostumbrado a ver en vísperas de las grandes fiestas. Tan solo alcanzaron gracia la bóveda celeste y el agua del río. Todo lo demás fue condenado al fregado, al lavado y al pintado. Si el cielo hubiera estado más bajo y hubiera sido más pequeño, y el río no hubiera corrido tan deprisa, también se les había restregado con ladrillo y frotado con un estropajo. Las paredes, que ya eran blancas como la nieve, fueron blanqueadas. Los suelos, antes resplandecientes, diariamente lavados. El gato Kutsi, cuando yo era pequeño le corté una cuarta cumplida de rabo con el cuchillo del azúcar, lo que le valió el apodo de Kutsi. Fue sacado de los aposentos principales, transportado a la cocina y sometido a la vigilancia de Anicia,
se dijo a Fedia que si los perros llegaban a aproximarse a la entrada, Dios la castigaría. Nada, sin embargo, sufrió tanto castigo como los pobres divanes, butacas y alfombras. Nada. Nunca en otros tiempos las varas les habían pegado tan fuertemente como ahora en la espera del huésped. Mis palomas se asustaban oyendo aquellos varazos y su vuelo se remontaba cada momento hasta el mismo cielo. De Novotrievka llegó el sastre Spiridón, el único sastre de la región que se atrevía a coser para los señores. Era un hombre capaz, trabajador, sobrio, que no carecía de fantasía ni del sentido de lo plástico, lo cual no impedía que su costura fuera atroz. Lo que estropeaba el asunto eran las dudas. La idea de que no cosía lo suficientemente a la moda le obligaba a deshacer 5 veces cada prenda a ir pie a la ciudad con el único y especial objeto de estudiar a los petimetres para acabar, al fin de cuentas, vistiéndonos de una manera que, hasta por un caricaturista, hubiera sido calificada de exagerada y ridícula. Teníamos, por tanto, que presumir dentro de unos pantalones tan inverosímilmente estrechos y de unas chaquetas tan cortas que en presencia de señoritas nos sentíamos azarados. Este Spiridón invirtió mucho tiempo en tomarme las medidas. Me midió a lo largo y a lo ancho, como si se dispusiera a rodearme con flejes. Después estuvo mucho tiempo escribiendo en un papel con un lápiz muy gordo y llenando luego toda la puntuación de signos triangulares. Cuando hubo terminado conmigo, la emprendió con mi profesor Yegor Alexeich. Mi inolvidable profesor se encontraba entonces en esa fase de la vida en que los hombres cuidan del crecimiento de sus bigotes y no se preocupan del aspecto de su ropa, por lo que pueden ustedes figurarse el espanto con que Spiridón acometió su tarea con él. Yegor Alekesis hubo de echar hacia atrás la cabeza, separar las piernas como tijeras y levantar tan pronto los brazos como bajarlos. Spiridón le tomó medidas varias veces, para la cual tuvo que girar a su alrededor como un palomo enamorado en torno a su palomita, bien hincándose sobre una rodilla o inclinándose como un ganchillo. Mi madrecita lánguida, martirizada por los quehaceres, mareada por el dolor de la plancha, observaba el largo procedimiento y decía: «Mira, Spiridón, Dios te pedirá cuenta si estropeas ese paño. Si no lo haces a mi gusto, no tendrás felicidad». Las palabras de mi madrecita daban calor a Spiridón y le hacían sudar, ya que estaba seguro de que, a su gusto, no lo había de hacer. Por la hechura de mi traje cobró 1 rublo y 20 copes, y por el traje de Podeminsky 2. El paño, el forro y los botones corrieron de nuestra cuenta. No podía juzgarse caro considerando que Novotrievka hasta nuestra casa había 9 verstas, y que el sastre tuvo que ir a probarnos unas 4 veces. Cuando durante las pruebas estiramos sobre nosotros los estrechos pantalones y chaquetas llenas de hilvanes, mi madre hacía a cada momento una mueca de repugnancia y se asombraba. «¡Qué modas, Dios mío! Las de hoy en día. Hasta mirarlas da vergüenza. Si mi hermanito no viniera de la capital, no les dejaría que se vistieran a la moda». Spiridón, alegrándose de que la represión no fuera para él sino para la moda, se encogía de hombros y suspiraba como diciendo: «¿Qué le vamos a hacer?
es el espíritu de la época. La excitación con que esperábamos la llegada del huésped solo puede ser comparada a la tensión con que los espiritistas esperan de un momento a otro la aparición de un espíritu. A mi madrecita le daban jaquecas a cada instante, se echaba a llorar. Yo había perdido el apetito, dormía mal y no estudiaba las lecciones. Ni en sueños me dejaba en paz el deseo de ver pronto a un general, o sea, a un hombre con charreteras, cuello bordado de oro, llegándole hasta las mismas orejas, y sable desnudo en la mano. Igual al que colgaba de la pared de nuestra sala sobre el diván, y cuyos terribles y negros ojos parecían saltar sobre cuanto se atrevían a contemplarle. El único que conservaba su aplomo era Povendisky. Ni se espantaba ni se alegraba y solo de cuando en cuando, al escuchar de labios de mi madrecita la historia de la genealogía de los Gundasov, solía decir: «En efecto, será muy agradable poder hablar con un hombre que nos traiga noticias frescas». Mi profesor estaba considerado por todo el mundo en la hacienda como un ser excepcional. Era un joven de unos 20 años, granujiento, desgreñado, de pequeña frente y nariz extraordinariamente larga. Aquella nariz era tan grande que cuando mi profesor miraba algo con atención, tenía que ladear la cabeza como un pájaro. A nuestro parecer, no había en toda la región un hombre más inteligente, instruido y galante que él. Cuando terminó sus 6 años de colegio, entró en la escuela de veterinaria, de donde fue arrojado sin haber llegado a cursar ni medio año de estudios. Callaba celosamente el motivo de su despido, con lo que daba posibilidad a todo el que lo quisiera de ver en mi profesor a un hombre que había sufrido y que era en cierto modo misterioso. Hablaba poco y solo de temas intelectuales. Comía carne en cuaresma y miraba la vida en torno suyo desde lo alto y de un modo despreciativo, lo que, dicho sea de paso, no le impedía aceptar regalos de mi madrecita tales como algún que otro traje y dibujar sobre mis cometas estúpidas y grotescas caras de rojos dientes. Mi madrecita no le quería por lo orgulloso que era, pero se inclinaba ante su inteligencia. El huésped no se hizo esperar mucho. A principios de mayo llegaron a la estación 2 carros cargados con grandes maletas. El aspecto de esas maletas era tan majestuoso que los cocheros, al bajarlas del carro, se quitaron maquinalmente la gorra. «Seguramente», pensé, «estos baúles contendrán uniformes y pólvora». «¿Por qué pólvora?». Sin duda en mi cabeza la idea de un general estaba unida a la del cañón y la pólvora. El 10 de mayo por la mañana, cuando me desperté, mi aya me anunció en voz baja: «El tíito ha llegado». Me vestí deprisa y después de lavarme de cualquier manera y sin haber rezado, salí volando del dormitorio. En el San Juan me tropecé con un señor alto y robusto, de atildadas patillas y vestido de un elegante abrigo. Muerto de sagrado terror, me aproximé a él y, recordando el protocolo impuesto por mi madrecita, choqué los talones, me incliné profundamente y alargué mi cuerpo para el besamanos. El señor, sin embargo, no me dio su mano a besar, comunicándome que no era el tío, sino sencillamente Piotr, su ayuda de cámara. El aspecto de este Piotr, vestido mucho más ricamente que yo y que Podeminsky,
me sumergió en un asombro tan profundo que, a decir verdad, aún no me ha abandonado. ¿Sería posible que personas tan respetables y graves, de rostros tan inteligentes y severos, pudieran ser lacayos? ¿En nombre de qué? Björn me dijo que el tío estaba en el jardín con mi madrecita. Volé al jardín. La naturaleza, ignorante de la historia de la genealogía de los Gundasov y del rango de mi tío, se sentía mucho más libre y despreocupada que yo. En el jardín reinaba un barullo solo comparable al de las ferias. Innumerables chorlitos saltaban por las alamedas o se precipitaban lanzando gritos en un vuelo ruidoso sobre los escarabajos de mayo. En los arbustos de lilas, cuya tierna y perfumada flor azotaba el rostro, se afanaban los gorriones. Por cualquier parte que uno mirara, de todos los lados llegaba el canto de la oropéndola y el piar de la bubilla. En otros tiempos, yo hubiera echado a correr tras las libélulas, hubiera empezado a arrojar piedras al cuervo sentado bajo el polvo, en una gavilla no muy alta y moviendo de un lado a otro su pico romo. Pero aquel no era el momento para travesuras. Me latía el corazón y sentía una frialdad en el vientre. Me preparaba a ver a un hombre con charreteras, sable desnudo y terribles ojos. Imagínense, pues, cuál sería mi desilusión. Junto a mi madrecita paseaba por el jardín un petimetre menudito y fino, vestido con un traje blanco de seda y tocado de una gorra también blanca. Con las manos metidas en los bolsillos y la cabeza echada para atrás, se adelantó y volviéndose a cada momento hacia mi madrecita presentaba el aspecto de un hombre muy joven. Tal movimiento y vida había en toda su figura que sólo cuando estuve detrás de él y miré el borde de su gorra, bajo la que plateaba el pelo muy cortado, pude ver su traidora vejez. En lugar de la grave pesadez de un general, advertí en él la movilidad propia de un chiquillo. En vez de un cuello alto hasta las orejas, llevaba una vulgar corbata de color azul. Mi madrecita y el tío paseaban conversando por la alameda. Me acerqué despacio por detrás y esperé a que alguno de ellos volviera la cabeza. «¡Qué maravilloso es esto, Claudia!», decía el tío. «¡Qué bien y qué agradable se está aquí! Si yo hubiera sabido antes que tenías esta delicia, por nada del mundo me hubiera ido otros años al extranjero». Y el tío, inclinándose rápidamente, aspiró el perfume de un tulipán. Todo en lo que tropezaban sus ojos despertaba en él entusiasmo y curiosidad, como si desde su nacimiento no hubiera visto nunca un jardín ni un día de sol. El extraño hombre parecía moverse sobre resortes. Charlaba sin cesar, y no dejaba a mi madrecita decir ni una palabra. De repente, al doblar por una alameda de detrás del saúco surgió Popetimsky. Su aparición fue tan inesperada que el tío, estremeciéndose, retrocedió un paso. Esta vez al menos, mi profesor llevaba una elegante capa con mangas de la que, sobre todo, visto por detrás, se asemejaba mucho a un molino de viento. Su aspecto era majestuoso y solemne. Apretando su sombrero contra el pecho a la manera española, dio un paso hacia el tío y saludó como los marqueses en los melodramas, avanzando pero ligeramente de costado. «Tengo el honor de presentarme a su excelencia», dijo en voz alta. «Soy Popetimsky,
el pedagogo profesor de su sobrino, ex oyente de la escuela de veterinaria y noble. Semejante cortesía por parte del profesor agradó mucho a mi madrecita que, sonriendo y en actitud expectante, permanecía esperando dulcemente oírle decir algo aún más inteligente. Pero mi profesor, que sin duda esperaba que su majestuosa presentación fuera contestada de modo también majestuoso, o sea, que se le dijera un a lo general y que se le tendieran los dedos, quedó muy azarado cuando el tío, sonriendo con afabilidad, le estrechó fuertemente la mano, mascullando algo ininteligible, tosió y se retiró a un lado. «¿No es esto acaso una delicia?», rió el tío. «Mírenle. Miren qué capa se ha puesto. Se cree que esa capa da un aire muy inteligente. Me gusta todo esto. Juro que me gusta. ¿Qué cantidad de aplomo, juventud y vida encierra esta estúpida capa? ¿Y ese chiquillo? ¿Quién es?», preguntó al volverse de repente y verme. «Es mi Andriushenka», me presentó arrebolada mi madrecita. «Mi Andriushenka, mi consuelo». Yo choqué los talones sobre la arena y saludé profundamente. «¡Magnífico chiquillo, magnífico chiquillo!», masculló el tío, retirando a mí de sus manos y acariciándome la cabeza. «¿Te llamas Andriusha? Vaya, vaya. Juro que... ¿estudias?». Mi madrecita, mintiendo y exagerando como todas las madres, empezó a describir mis éxitos en las ciencias y mi buen comportamiento mientras que yo, que marchaba al lado del tío, de acuerdo con el protocolo, no cesaba de hacer profundas reverencias. Cuando mi madrecita arrojó el anzuelo afirmando que con mis extraordinarias capacidades tenía derecho a ingresar en el cuerpo de cadetes a cargo del Estado, y cuando yo, de acuerdo con el protocolo, rompía a llorar y pedía protección a mi tío, este, deteniéndose, abrió los brazos con un gesto de asombro. «¡Dios mío! ¿Qué es eso?», preguntó. Precisamente en nuestra dirección avanzaba por la Alameda Tatiana Ivanovna, la mujer de Fiódor Petrovich, nuestro administrador. Llevaba en la mano una blanca falda almidonada y una larga tabla de planchar. Al pasar ante nosotros, miró tímidamente a través de sus pestañas al huésped y su rostro se sonrosó. «¡Qué sorpresa!», dijo entre dientes el tío, mirándola tiernamente mientras se alejaba. «En tu casa, hermana, cada paso es una promesa, una sorpresa. Lo juro. Es una belleza», dijo mi madrecita. «Le procuraron la novia a Fiódor en una aldea que está a unas 100 versas de aquí». No todo el mundo hubiera dicho que Tatiana Ivanovna era una belleza. Era una mujer llenita, de pequeña estatura y unos 20 años. Esbelta, de negras cejas, rosadas mejillas y aspecto agradable. Pero ni en su rostro ni en toda su figura había un rasgo acusado ni una fuerte pincelada sobre la que la mirada hubiera podido detenerse, como si la naturaleza que la había creado le hubiera faltado inspiración y seguridad en sí misma. Tatiana Ivanovna era tímida, se azaraba fácilmente y tenía una alta moral. Su paso era lento, reposado, hablaba poco, reía rara vez, y en toda su vida había la misma placidez y serenidad que en su rostro y en su cabello alisado. El tío, siguiéndola con la vista, guiñaba los ojos y sonreía. Mi madrecita, mirando con fijeza su rostro sonriente, se puso seria.
—Usted, hermanito, por lo visto, no se ha casado —suspiró. —No, no me he casado. —¿Por qué? —preguntó en voz baja mi madrecita. —¿Cómo decirte? —Porque así vinieron las cosas. Cuando joven trabajaba demasiado y no me quedaba tiempo para vivir, y cuando quise vivir y volví atrás la cabeza, me vi con 50 años a la espalda, ya era tarde. Pero bueno, hablar de esto es aburrido. Mi madrecita y el tío suspiraban al unísono y proseguían su camino. Yo retrocedí y me fui a buscar a mi profesor para compartir con él mis impresiones. Povetinsky estaba en medio del patio mirando majestuosamente el cielo. —Se ve en él a un hombre de gran desarrollo mental —dijo moviendo la cabeza—. Espero que estrecharemos relaciones. Una hora después, se acercaba a nosotros mi madrecita. —Tengo una pena, palomitas mías —empezó a decir jadeante—, porque resulta que mi hermanito ha traído un lacayo que, Dios le perdone, es de una manera que no se le puede poner ni en la cocina ni en el San Juan, y hay que darle una habitación aparte. Verdaderamente no sé qué hacer. Tal vez ustedes, criaturas, no tendrían inconveniente en trasladarse al pabellón de Fiódor. En ese caso, podría darle su habitación al lacayo. Ambos manifestamos nuestra completa conformidad, ya que vivir en el pabellón suponía tener mucha más libertad que en la casa bajo la vigilancia de mi madre. —¡Qué pena! Mi hermanito me ha dicho que no quiere comer al mediodía, sino pasadas las 6, como es costumbre en la capital. Mi cabeza no rige bien de la pena que tengo. Para las 7 toda la comida se habrá pasado en la lumbre. La verdad es que los hombres no entienden nada de asuntos caseros, aunque sea de gran inteligencia. Con gran sentimiento mío habrá que hacer 2 comidas. Ustedes, criaturas mías, sigan comiendo como antes, al mediodía, que yo, la vieja, aguantaré hasta las 7 por mi hermano querido. Luego mi madrecita suspiró profundamente y, ordenándome que hiciera lo posible por agradar al tío, a quien Dios había enviado para mi felicidad, corrió a la cocina. Aquel mismo día, Povetinsky y yo nos trasladamos al pabellón. Allí fuimos instalados en una habitación de paso, entre el San Juan y el dormitorio del administrador. Pese a la llegada del tío y a la novedad del traslado, la vida, contra lo que se esperaba, fluía con el antiguo orden insípida y monótona. De estudios, en gracia a la venida del huésped, nos veíamos liberados. Povetinsky, que nunca leía así ni se ocupaba de nada, permanecía ordinariamente sentado en su cama, paseando por el aire su larga nariz y cavilando. Lo único que le preocupaba eran las moscas, a las que aplastaba sin compasión con las palmas de las manos. Después de la comida solía descansar, y su ronquido llenaba de tristeza toda la hacienda. Yo, de la mañana a la noche, corría por el jardín y permanecía sentado en el pabellón, pegando mis cometas. Al tío, durante las primeras semanas, le vimos rara vez. Se pasaba los días enteros metido en su habitación, trabajando a pesar de las moscas y del calor. Su extraordinaria capacidad para permanecer sentado y pegarse a la mesa nos hacía el mismo efecto que un juego de manos inexplicable. Para nosotros, gandules, que no teníamos ni idea de lo que es una labor sistemática, su amor al trabajo era sencillamente un milagro. Desde las 9, al despertarse, se sentaba ante su mesa y no se levantaba de ella hasta el mismo momento de la comida. Después de comer,
se ponía de nuevo al trabajo hasta una hora muy avanzada de la noche. Cuando yo miraba por el ojo de la cerradura, veía siempre lo mismo: el tío sentado ante la mesa y trabajando. Su trabajo consistía en escribir con una mano y volver con la otra las páginas de un libro, mientras, aunque parezca extraño, todo él se movía. Balanceaba el pie como un péndulo, silbaba y movía la cabeza llevando el compás. Su aspecto entonces era extremadamente distraído y ligero, como si en vez de estar trabajando estuviera jugando a ceros y cruces. Le veía siempre vestido con una corta y elegante chaqueta, con una corbata anudada al cuello, al desaire, y siempre a través del ojo de la cerradura me llegaba el olor de su fino perfume femenino. Solo salía de su habitación para ir a comer, aunque comía mal. No alcanzó a comprender a mi hermanito. Se lamentaba mi madrecita. Todos los días, exprofeso para él, se sacrifican un pavo y algunas palomas. Con mis propias manos le hago la compota y él, por todo comer, se toma un platito de caldo, un dedito de carne y se levanta de la mesa. Cuando empiezo a suplicarle que coma, vuelve a la mesa y se bebe un poquito de leche, pero ¿qué tiene la leche? Escurridura, y nada más. Se morirá uno sin más alimento que ese. Te pones a rogarle y se contenta con reír y bromear. No. No le gustan al palomito nuestros guisos. Las veladas transcurrían más alegremente que los días. Por lo general, cuando se ponía el sol y sobre el patio se extendían largas sombras, nosotros, esto es, Tatiana Ivanovna Popetinsky y yo, nos sentábamos en el pórtico. Hasta la llegada de la noche permanecíamos callados. ¿De qué podía hablarse cuando estaba todo dicho ya? Había habido una novedad, la llegada del tío, pero esta pronto había perdido interés. Mi profesor no apartaba los ojos en todo tiempo del rostro de Tatiana Ivanovna y suspiraba profundamente. Yo no comprendía entonces el porqué de esos suspiros ni buscaba su sentido, pero ahora me explico grandes cosas. Cuando las sombras se unían sobre la tierra formando una sombra total, Fiódor, el administrador, volvía de caza o del campo. Este Fiódor me hacía la impresión de un hombre salvaje y hasta terrible. Era hijo del cíngaro rusificado moreno, de grandes ojos negros, rizados cabellos y barba inculta. Nuestros muziks le llamaban Chertiaka. No solo en su exterior era cíngaro. Estar en casa era imposible para él y se pasaba los días enteros en el campo o cazando. Era taciturno, bilioso, callado, no temía a nadie y no reconocía ningún poder sobre él. A mi madrecita le contestaba con insolencia. A mí me llamaba de tú y abrigaba el mayor desprecio por la erudición de Podeminsky. Todos se lo perdonábamos, considerándole un hombre inflamable y enfermizo. Mi madrecita, sin embargo, le quería, pues, a pesar de su origen cíngaro, como hombre honrado y amante del trabajo, era el ideal. Amaba apasionadamente a su Tatiana Ivanovna, con verdadero amor de cíngaro, pero su amor presentaba un carácter huraño y hasta se diría doloroso. Delante de nosotros no le hacía nunca una caricia, y se limitaba a mirarla aviesamente, torciendo la boca. Al volver del campo con un gesto malhumorado,
dejaba la escopeta en el pabellón, luego salía al pórtico y se sentaba junto a su mujer. Al cabo de un rato, le hacía algunas preguntas sobre cuestiones domésticas y se sumía en el silencio. «Vamos a cantar», proponía yo. Mi profesor templaba la guitarra y, con el profundo bajo de un sacristán, empezaba la canción. El canto daba comienzo. Mi profesor cantaba con voz de bajo. Fiódor, como un apenas audible tenor, y Tatiana y yo en un mismo soprano. Cuando todo el cielo se cubría de estrellas y callaban las ranas, de la cocina nos traían la cena. Entrando en el pabellón, atacábamos la comida. El profesor y el cíngaro comían con ansia, dejando oír tales crujidos que uno no sabía si eran los huesos de sus mandíbulas los que crujían. En cambio, a Tatiana Ivanovna y a mí apenas nos daba tiempo de terminar la ración. Después de la cena, el pabellón se sumergía en el más profundo sueño. Un día, hacia finales de mayo, sentados ante el pórtico esperábamos la cena. De repente, como brotaba de la tierra, surgió una sombra, y ante nosotros apareció Kundasov. Nos contempló durante largo rato. Luego, alzando las manos con gesto de contento, se echó a reír alegremente. ¡Qué idílico! Cantando y soñando con la luna, encantador. Lo juro. ¿Puedo sentarme con ustedes a soñar también? Nos quedamos callados, mirándolo los unos a los otros. El tío tomó asiento en el último peldaño, bostezó y miró al cielo. Se hizo un silencio. Povedinsky, que desde hacía tiempo se proponía tener una charla con una persona como aquella, al corriente de las cosas, se alegró de tal ocasión y fue el primero en romper el silencio. Tema culto de conversación no tenía más que uno: las epizootías. Así como suele ocurrir que de entre una muchedumbre, de entre miles de fisionomías, una sola, sin saber por qué, se nos queda grabada por largo tiempo en la memoria. Del mismo modo, Povedinsky, de todo cuanto había tenido tiempo de escuchar en medio año de escuela de veterinaria, únicamente recordaba esta frase: «Las epizootías causan enormes estragos en la agricultura. En la lucha contra ellas, la sociedad debe marchar del brazo del gobierno». Antes de decir esto a Kundasov, mi profesor tosió tres veces, envolviéndose y desenvolviéndose otras varias en la capa, presa de fuerte excitación. Cuando oyó esto de las epizootías, mi tío miró fijamente al profesor, y de su nariz escapó un sonido parecido a la risa. «¡Delicioso!», masculló mirándonos fijamente como se mira a maniquíes. «Esto es justamente la vida. Así debe ser la realidad. ¿Y usted? ¿Por qué calla, Pelageya Ivanovna?», añadió dirigiéndose a Tatiana Ivanovna. Esta, azarándose, tosió. «Hablen, señores, canten, toquen, no pierdan el tiempo. Este pícaro tiempo que corre y no espera. Se lo juro, no habrá lugar al volverse atrás cuando le llegue la vejez. Ya será tarde entonces para vivir. Así es, Pelageya Ivanovna, no hay que quedarse quieta y callada». En ese momento nos trajeron la cena de la cocina. El tío fue con nosotros hasta el pabellón y, para hacernos compañía, comió 5 pastelillos de requesón y un sorbito de pato. Comía y nos miraba. Despertábamos su entusiasmo y su emoción. «¿Cuántas tonterías dijera mi inolvidable profesor,
y cuando Tatiana Ivanovna dejara por hacer, todo se le antojaba a él simpático y maravilloso. Después de la cena, Tatiana Ivanovna, sentada modestamente en su rinconcito, empezó a tejer mientras él, sin apartar los ojos de sus deditos, no cesaba de charlar. «Apresúrense a vivir, amigos», decía. «Dios les libre de sacrificar el presente por el futuro. El presente es la juventud, la salud, el ardor. El futuro, en cambio, es engaño, humo. Apenas cumpláis 20 años, empezad a vivir». Tatiana Ivanovna dejó caer una aguja y el tío se levantó de un salto, la recogió del suelo y con un saludo se la entregó. Yo entonces supe por primera vez que en el mundo había gente más fina que Popetimsky. «Sí», prosiguió el tío, «amad, casaos, haced tonterías. Las tonterías son mucho más sanas y más humanas que todos nuestros esfuerzos y nuestra persecución de la vida razonable». El tío habló mucho durante largo tiempo, tan largo que nos aburríamos y que yo, que estaba sentado en el baúl, dormitaba escuchándole. Me martirizaba ver que no me había concedido un solo momento de atención. A las 2 de la madrugada se fue del pabellón cuando yo, ya incapaz de luchar contra el sueño, dormía profundamente. Desde entonces el tío comenzó a venir al pabellón todos los atardeceres. Cantaba con nosotros, cenaba y continuaba allí hasta las 2 de la madrugada, charlando siempre de lo mismo. Había suspendido su trabajo de la tarde y de la noche. Y cuando, al llegar el final de junio, el consejero secreto sabía ya comer pavo y las compotas de mi madre, sus ocupaciones diurnas estaban también abandonadas. El tío se había despegado de la mesa y entrado en la vida. Durante el día, correteaba por el jardín, silbaba e importunaba a los jornaleros obligándoles a contarles toda clase de historias. Cuando veía pasar a Tatiana Ivanovna, se le acercaba corriendo, y si ésta llevaba algo entre manos le ofrecía su ayuda, cosa que le azaraba terriblemente. Cuanto más avanzaba el verano, tanto más ligero, voluble y distraído se tornaba mi tío. Popetimsky estaba completamente desilusionado de él. «Es un hombre de miras demasiado estrechas», decía. «No se advierte en absoluto que esté situado en los más altos peldaños de la jerarquía. Ni siquiera sabe hablar. Después de cada palabra tiene que decir, lo juro, no, no me agrada». A partir del día en que el tío empezó a visitarnos en el pabellón a Fiódor y en mi profesor, se había verificado un notable cambio. Fiódor dejó de ir de caza. Volvía temprano a casa y cada vez más callado miraba a su mujer con especial encono. El profesor cesó de hablar de las epizootías en presencia de mi tío, fruncía el entrecejo y sonreía burlonamente. «Ahí viene ya nuestro potrito ratonil», gruñó un día al verle acercarse al pabellón. Yo atribuía este cambio en ellos a que estaban ofendidos con mi tío. Este, distraídamente, solía equivocar sus nombres y hasta el mismo día de su marcha no fue capaz de distinguir cuál de los dos era el profesor y cuál el marido de Tatiana Ivanovna. A la propia Tatiana Ivanovna, tan pronto llamada Nastasia como Pelageya o Evdokia. A la vez que le conmovíamos y entusiasmábamos, se reía y comportaba con nosotros como con unos críos. Todo ello, naturalmente, podía haber ofendido a aquellos jóvenes, pero, según ahora comprendo, que lo que entonces estaba en juego no eran esas ofensas, sino otros sentimientos más útiles. Recuerdo que en una de las veladas estaba yo sentado en el baúl.
luchando con el sopor que me invadía sobre mis ojos, sentía una pegajosa cola y mi cuerpo, cansado del correteo de todo el día, se inclinaba un poco hacia un costado. Sin embargo, luchaba con el sueño y me esforzaba en mirar delante de mí. Era cerca de la medianoche. Tatiana Ivanovna, sonrosada y tímida como siempre, estaba sentada junto a la mesa y cosía una camisa para su marido. Desde un rincón de la habitación la miraba Fiódor, taciturno y apesumbrado. En el otro estaba sentado Popedimsky, perdido en el alto cuello de su camisa y resoplando con enojo. El tío se paseaba de rincón a rincón y parecía pensar en alguna cosa. El silencio era completo. Solo se oía el crujir del lienzo entre las manos de Tatiana Ivanovna. De repente el tío, deteniéndose ante ésta, dijo: «Sois todos tan jóvenes. ¿Hay en vosotros tanta frescura juvenil? Sois tan buenos si vivís con tanta placidez en esta quietud que os tengo envidia. Me siento ligado a vuestra vida y mi corazón padece cuando recuerdo que tengo que marcharme de aquí. Crean en mi sinceridad». El sopor cerró mis ojos y me dormí. Cuando algún ruido me despertó, el tío estaba ante Tatiana Ivanovna y la mirada conmovido. Sus mejillas ardían. «Mi vida ha transcurrido en balde», decía. «No he vivido. Su rostro me recuerda a mi juventud perdida y me conformaría con permanecer hasta la misma muerte aquí sentado contemplándola. Con gusto me lo hubiera llevado conmigo a Petersburgo». «¿Y eso para qué?», preguntó con voz ronca Fiódor. «Para ponerla sobre mi mesa de trabajo bajo una urna de cristal. La hubiera admirado y mostrado a los demás. ¿Sabe, Pelageya Ivanovna? Allí no hay personas como usted. Tenemos riquezas, noblezas, bellezas a veces. Pero estas verdades vitales no las tenemos. Esta sana tranquilidad». Y el tío, sentándose ante Tatiana Ivanovna, le cogió una mano. «¿No quiere usted entonces venir conmigo a Petersburgo?», rió. «En ese caso, déjeme al menos que me lleve su manecita». «¡Oh, qué encantadora mano! ¿No me la dará? Vaya, roñosilla. Permítame al menos que la bese». En aquel momento se oyó el crujir de una silla. Fiódor se levantó de un salto y con paso duro se acercó a su mujer. Su rostro tenía una palidez grisácea y temblaba. Con toda su fuerza se estuvo un puñetazo a la mesa y dijo con voz de ultratumba: «¡No lo consentiré!». Al mismo tiempo que él, Popedimsky había saltado de la silla. Pálido y con aviesa expresión se acercó a Tatiana Ivanovna y pegó también con el puño en la mesita. «¡No lo consentiré!», dijo. «¿Qué? ¿Qué es esto?», se asombró el tío. «¡No lo consentiré!», repitió Fiódor pegando otro puñetazo sobre la mesa. El tío se levantó de un salto y sus ojos parpadearon cobardemente. Quiso hablar, pero el susto y la sorpresa le impidieron decir una palabra. Sonrió azarado y, dando menudos pasitos de viejo, salió del pabellón dejando olvidado su sombrero. Cuando un poco después entraba corriendo mi madrecita, Fiódor y Popedimsky continuaban golpeando la mesa con el puño, como el herrero con el martillo, y diciendo: «¡No lo consentiré!». «¿Pero qué es lo que ha ocurrido aquí?», preguntó madrecita. «¿Por qué se ha mareado mi hermanito? ¿Qué ha pasado?».
al mirar a la pálida y asustada Tatiana y a su enfurecido marido, mi madrecita adivinó seguramente lo que se trataba, suspiró y movió la cabeza. «Bueno, basta de golpes», dijo. «Para ya, Fiódor, ¿y usted? ¿Por qué golpea? ¿Qué tiene usted que ver con esto?» Bobedimsky, sonriendo y volviendo a la realidad, se azaró. Fiódor le miró fijamente, luego miró a su mujer y empezó a pasear por la habitación. Cuando mi madrecita salió del pabellón vi algo que después, durante largo tiempo, consideré un sueño. Vi cómo Fiódor cogía a mi profesor, lo levantaba en el aire y lo arrojaba por la puerta. Cuando desperté a la mañana siguiente, la cama del profesor estaba vacía. A mi pregunta, «¿Dónde está el profesor?», él ya me contestó en voz baja que por la mañana temprano había sido llevado al hospital para que le curaran el brazo roto. Entristecido por esta noticia y recordando el escándalo de la víspera, salí al patio. El tiempo era gris. El cielo estaba cubierto de nubes y por la tierra paseaba el viento levantando del suelo remolinos de polvo, papeles y plumas. La proximidad de la lluvia se hacía perceptible. Sobre las personas y los animales se dibujaba el aburrimiento. Cuando entré en la casa me encargaron que no metiera ruido con los pies porque mi madrecita tenía jaqueca y estaba echada en la cama. ¿Qué podía hacer? Me senté allí en un banquito junto al portalón y traté de encontrar sentido a todo lo que había visto y oído ayer. Desde nuestro portalón, rodeando la herrería y un charco que nunca estaba seco, se entraba en el camino real. Yo miraba los postes telegráficos junto a los cuales como torbellinos pasaban las nubes de polvo, los adormilados pájaros sentados en los hilos telegráficos, y me sentí de repente tan aburrido que rompí a llorar. Por el camino real pasó un faetón empolvado atestado hasta más no poder de cuidadas, dirigiéndose seguramente a alguna peregrinación las ciudadanas. Apenas había desaparecido de mi vista el faetón cuando apareció un ligero carruaje tirado por dos caballos. En pie en él y sujetando el cinturón del cochero, iba Akim Nikitich. Con gran asombro mío el carruaje torció hacia nuestro camino y desapareció volando en el portalón. Cuando trataba de averiguar por qué el jefe local de policía venía a mi casa, se oyó un ruido, y en el camino surgió una troika. El jefe regional de policía que iba en ella señalaba al cochero nuestro portalón. «¿A qué vendrá este?», pensé mirando al jefe regional de policía, que estaba cubierto de polvo. Con seguridad, Bobedimsky habrá presentado una queja contra Fiódor y vienen a llevárselo preso. Pero el enigma no era tan fácil de desentrañar. El jefe regional y el jefe local de policía eran solo su preámbulo, pues no habrían pasado 5 minutos cuando esta vez una berlina entraba por el portalón de nuestra casa. Tan rápidamente pasó delante de mí que lo único que pude ver a través de la ventanilla fue una barba roja. Perdido en conjeturas y presintiendo algo malo, corrí a la casa. Lo primero que vi en el vestíbulo fue a mi madrecita. Estaba pálida y miraba espantada a la puerta tras la que sonaban voces masculinas. Aquellos huéspedes la encontraban en el punto álgido de su jaqueca. «¿Quién ha llegado, mamá?», pregunté. «Hermana», se oyó decir a la voz del tío. «Danos algo de comer al alcalde y a mí». «¿De comer?», se dice fácilmente, murmuró mi madrecita a punto de desmayarse de espanto. «¿Qué voy a tener ahora tiempo de preparar? ¿Tendré que pasar en mi vejez por esta vergüenza?». Mi madrecita se llevó las manos a la cabeza y corrió a la cocina.
La inesperada llegada del alcalde puso en conmoción y dejó estupefacta toda la hacienda. Se emprendió una crudísima matanza. Se dio muerte a unas 10 gallinas, a 5 pavos y 8 patos. Y en los ardores de la prisa, el viejo ganso, el progenitor de nuestra manada de gansos, el favorito de mi madre, fue decapitado. Los cocheros y el cocinero, como enloquecidos, sin necesidad ni distinción de edad ni raza, exterminaban a las aves. De estas, una pareja de precio que me era tan querida como mi madrecita el ganso, fue sacrificada para confección de una salsa. Tardé mucho tiempo en perdonar al alcalde su muerte. Por la noche, cuando el alcalde y su séquito, después de bien saciados, tomaron asiento sus carruajes y se marcharon, fui a casa a ver los restos del festín. Al asomarse desde el vestíbulo a la sala, vi en esta al tío con mi madrecita. El tío, con las manos a la espalda y nervioso, recorría a grandes pasos la habitación encogiéndose de hombros. Mi madrecita, exhausta y muy enflaquecida, estaba sentada en el diván y su vista seguía, con expresión enfermiza, los movimientos de su hermano. «Perdóname, hermana, pero esa no es manera de proceder», gruñía el tío con una mueca de desagrado. «Te presento al alcalde y no le das la mano. El infeliz se quedó todo azarado. No, esa no es manera de proceder. La sencillez es una buena cosa, pero también tiene sus límites, lo juro. Y luego, la comida. ¿Es posible que se puedan servir comidas semejantes? ¿Qué era, por ejemplo, ese estropajo que sacaron para cuarto plato?» «Era palto con salsa dulce», dijo en voz baja mi madrecita. «Pato. Perdóname, hermana, pero me ha dado un ardor de estómago. Me siento enfermo». El tío puso una cara agria, llorosa, y prosiguió. «¿Y qué diablos traería aquí al alcalde? Como si me hubiera hecho tanta falta su visita. ¡Puf, qué ardor! No me siento capaz de dormir ni de trabajar. Estoy completamente deshecho. No comprendo cómo pueden ustedes vivir sin trabajar en medio de este aburrimiento. Ya está aquí el dolor de estómago». El tío frunció el entrecejo y sus pasos se hicieron más rápidos. «Hermanito», preguntó en voz baja mi madrecita, «¿cuánto cuesta un viaje al extranjero?» «Por lo menos 3.000 rublos», contestó el tío con voz llorosa. «Si no fuera por eso ya me hubiera marchado, pero ¿de dónde voy a sacarlos? No dispongo ni de un kopeck. ¡Qué ardor!» El tío, deteniéndose, miró tristemente a la ventana gris y sombría. Después empezó a pasear de nuevo. Se hizo un silencio. Mi madrecita durante largo rato mantuvo la mirada fija en el icono como meditando algo. Luego, echándose a llorar, dijo: «Yo te daré, hermanito, los 3.000 rublos». Tres días después, las majestuosas maletas eran enviadas a la estación siguiéndolas el consejero secreto. Este, al despedirse de mi madrecita, estuvo largo rato sin poder despejar los labios de su mano. Pero cuando se sentaba en el carruaje, una alegría infantil iluminaba su rostro. Radiante, feliz, se acomodó en el asiento, dijo adiós a mi madrecita con la mano y, de repente, de modo inesperado, posó su mirada sobre mí. «¿Quién es ese niño?», preguntó. La pregunta molestó a mi madrecita, que tanto aseguraba que Dios había enviado al tío para mi suerte. Para mí, en cambio, no era aquel momento de hacer preguntas. Miré el rostro dichoso del tío y, sin saber por qué, sentí una gran piedad de él.
Sin poder contenerme, subí de un salto al carruaje y me abracé fuertemente a este hombre frívolo, débil como todos los hombres. Mirándole a los ojos y deseando decirle algo agradable, le pregunté: «Tío, ¿ha ido usted, aunque solo sea una vez, a la guerra?» «Ah, querido chiquillo», rió besándome el tío, «querido chiquillo, lo juro, qué natural, qué humano es todo esto, lo juro». El carruaje arrancó, yo le veía alejarse y su «lo juro» de despedida resonó durante largo tiempo en mis oídos. Fin.